Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Car Doctor para todos ustedes. Aquí podéis ver en pantalla un Volkswagen Polo, es del año 2009. Y en esta ocasión pues no os voy a decir el motor porque para lo que vamos a hacer no me interesa, ¿vale? Lo que os quiero enseñar en este vídeo, y ya es un vídeo que tengo grabado en mi canal de hace tiempo, pero como tenemos nuevos usuarios, que a lo mejor en ese vídeo pues no lo han visto, porque tengo ya una cantidad de vídeos considerable y buscarlo, si no buscamos en concreto ese vídeo, pues puede ser un problema en mi canal bajando para abajo. La cantidad de vídeos que tengo pues es complicado encontrarlo, ¿vale? Así que os lo traigo de nuevo y para que sepáis que este fallo es un fallo común en los Volkswagen Polo, incluso de la versión anterior, ¿vale? En la nueva creo que ya no suele pasar esto, que lo desconozco, pero creo que no. Así que en esta versión y en la versión anterior, que traía los dos faritos adelante, digamos, separados por el paragolpe, que no venían simplemente sin el faro entero, sino que venía un circulito y luego otro circulito, ¿vale? La versión anterior de este Polo, pues también le pasa lo mismo. Lo que le pasa a este coche es que el maletero no abre de vez en cuando, ¿vale? Hay veces que funciona, a veces que abre y veces que no. El problema es un conmutador eléctrico que tiene que ser original, ¿vale? Lo tenemos que adquirir en la caja oficial, en recambios oficiales Volkswagen, y sustituirlo para solucionar este problema. No me enrollo más, os dejo con la intro, empezamos con el vídeo, dentro vídeo. Bien, pues como veis tengo el maletero abierto, ¿vale? He tenido suerte de que el maletero está abierto y si no abriera tenemos que acceder, ¿vale? Os quito de aquí y os enseño una cosita. Si no abre, ¿veis aquí esta ranura que tiene aquí? Pues ahí lleva un alambrito, ¿vale? Lo veis, ¿no? Tenemos que echar con el chingado hacia arriba el alambre accediendo por lo que son los asientos traseros, ¿vale? Entramos por la puerta lateral del coche. Echamos los asientos para adelante y en esta partecita de aquí, ¿vale? Aquí justamente donde está la cerradura, con el portón cerrado, pues le metemos aquí los chinillados, echamos esa hacia abajo, ese alambrito que está ahí, y abrimos el maletero. Como veis, tiene estas dos agarraderas, ¿vale? Estas dos agarraderas que tiene aquí, pues dentro lleva un tornillito de estrella, uno por ahí, y este por aquí, lleva dos, ¿vale? Tenemos que quitar esos dos tornillitos de estrella para poder sacar este guarnecido, ¿vale? Este guarnecido completo, así que es lo primero que vamos a hacer para acceder al conmutador, que es el que está dando el fallo. Destornillado estrella, cruz, fili, como lo queráis llamar, ¿vale? Es el que estoy utilizando, un destornillador de este tipo, ¿vale? De cruz. Quitamos los dos tornillitos. El tornillito sería este de aquí, es un tornillito con cabeza plana, ¿vale? Y lleva dos, uno en cada agarradera. Quitamos este del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Uy, que se me cae. Bien, quitamos los dos tornillitos. Y ahora tenemos que quitar el guarnecido completo, el guarnecido de fader, pegándole un tirón hacia abajo, ¿vale? Ahí. Lleva varias cogidas. Y quitamos el guarnecido completo. Ya tenemos ahí las tripas, digamos, del portón trasero. Bien, pues pongo un poquito más cerca. Os alumbro por ahí y si veis, aquí tenemos el motor del limpia parabrisas, ¿vale? Este sería el motor del limpia parabrisas. Este sería, digamos, el motor que hace que abra la cerradura. Y por aquí tenemos un conmutador eléctrico. Este conmutador eléctrico es el que da el fallo, ¿vale? No lo he comprobado y no lo voy a comprobar. Si lo queréis comprobar, pues tenéis que pulsar el botón este de aquí arriba, ¿vale? Abrir, a ver si manda la corriente. Pero no lo voy a comprobar porque sé de sobra que este fallo es común y voy a cambiar esta pieza. Algunos me diréis, joder, ¿lo podría haber comprobado? ¿Cómo lo podemos comprobar? Y tal y cual. Yo no lo voy a comprobar, ¿vale? Si lo queremos comprobar, teníamos que quitar este conmutador, ¿vale? Y ver si... Y cuando le tiene que llegar la corriente a este motorcito de aquí, ¿vale? Que es el que nos abre. Entonces,
cuando pulsemos este botón de aquí atrás, ¿vale? El del portón trasero, pues tiene que llegar corriente a este cablecito de aquí. Esa sería la forma de comprobarlo. Como os digo, me voy a saltar este paso porque se me sobra, que es el conmutador. Quitamos el conector y ahora tenemos que meter un chido finito por aquí, por este lado, para quitar este conmutador y sustituirlo por el nuevo. Y ese sería el problema que tiene este coche. Metemos un chido finito por aquí para levantar unas patitas que lleva. ¿Vale? Y quitamos esta pieza. Como veis, es un conmutador, ¿vale? Que pulsa un botoncito y cierra el circuito y manda corriente a este motor, ¿vale? Pues esta pieza es la que se estropea. Tenemos que buscarla en la casa oficial, ¿vale? Por aquí tenemos una referencia que os la digo. Sería 1T0 962 103A de Andalucía, ¿vale? Sería este. Y el que he pillado, pues este. Es este que está aquí, ¿vale? Metido en su bolsita. Como veis, es la misma referencia. 1T0 962 103. Esto es tan sencillo como abrir el paquete. Y el nuevo conmutador, que sería este, pues lo colocamos igual que estaba. Ahí. Conectamos el enchufe. Y esto quedaría solucionado. Os digo, de sobra, que sé que la pieza esta es la que falla, es una avería común en estos vehículos y en los Volkswagen Polo antiguo también, en la versión anterior, y de esta forma solucionaríamos que a veces, ¿vale? O incluso ya nunca, pues nuestro portón no nos abre. Abriendo por atrás, le damos al tirador trasero y no nos abre, ¿vale? Esta sería la solución para este problema. También os digo que hay veces que cuando quitamos la parte del guarnecido se nos quedan algunas grapas puestas, ¿vale? Estas grapas las tenemos que quitar y colocárselas de nuevo al guarnecido. Tenemos que meter un chillador por aquí y otro por aquí para cerrar la grapa y poderla sacar de su sitio. Que a veces es más complicado esto que lo que estamos haciendo. Vale, esta ya la he sacado. Estas grapitas que nos quedan ahí y las tenemos que colocar de nuevo en el guarnecito. Quitamos las que se han quedado puestas. Por aquí tiene otra. Y aquí en el guarnecido, ¿vale? Aquí podéis ver que le falta la grapa y se la debemos de colocar aquí, ¿vale? Va metida con estas patitas justamente entrando de lado, ¿vale? ¿Veis por ahí? Pues esto entra por aquí, por el ladito, y la dejamos ahí colocada. Vale, una vez que tenemos ya hecho colocado el cablecito en su sitio, colocamos esta pieza de aquí. Solamente nos queda colocarle los dos tornillitos, ¿vale? Que serían estos dos que van dentro en las agarraderas para bajar el portón. Lleva dos tornillitos de estrella, uno por cada lado. Y una vez puesto los tornillos, pues comprobamos. Como veis, el tirador lleva una pieza eléctrica, que es la que hemos cambiado, y antes, pues al abrir, pues no abría, ¿vale? Ahora siempre, en todo momento, nos abre. Antes abríamos y de vez en cuando abría, de vez en cuando no abría. Puede ser que llegue el momento en que no abra nunca, ¿vale? Entonces ya el conmutador está en las últimas.
Como os digo, no lo he comprobado porque es un fallo común. Sé que he hecho para hacer esos coches y he ido del tirón a tiro eso a cambiar esa pieza porque, vamos, 100% que es esa pieza. ¿Vale? Como os digo, podéis comprobar si llega corriente al motorcito eléctrico, si al activar esta pieza de aquí, ¿vale? El tirador este, pues no le manda corriente al motorcito. ¿Vale? De esta forma solucionamos que el portón trasero de este polo no nos abría y ya funciona, ¿vale? Cambiando esa pieza. Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, denme un like si les gustó. Compartan en sus redes sociales. Para mí es importante que lo hagan. Y nada más, soy Juan Diego Ruiz. Esto es Car Doctor para todos ustedes. Y un saludo. Hasta la próxima.